Musicópolis Alcorcón, en la Plaza de los Príncipes de España. ¿Os acordáis de esta guitarra? Que en uno de los vídeos os presentamos el material que se podía fabricar y que de hecho, os recuerdo, está fabricada aquí, ¿vale? Quiero que veáis un poquito cómo suena esta guitarra. Impresionante, ¿vale? Es una guitarra que por la configuración HH, ¿vale? Pastilla humbucker, le podemos sacar un sonido muy agresivo, podemos sacar algo tipo swing, podemos sacar tipo bossa nova, podemos hacer jazz, podemos hacer lo que sea, ¿eh? Fantástica esta guitarra, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? Posibilidades todas, ¿no? Desde hacer con este tipo de pastillas, ¿no? El set de Seymour Duncan, el Hot Rodded, ¿vale? Te ofrece una versatilidad tremenda, ¿no? Como para... Tiene una pegada muy definida, amplia, ¿vale? Bueno, es un poquito lo que quiero que veáis, ¿no? También, sobre todo, diferencia entre lo que es formato de una guitarra Stratocaster, como puede ser esta, ¿no? Como puede ser esta otra que tengo aquí al lado, pero que son dos configuraciones muy diferentes, ¿no? La configuración más o menos estándar de lo que es tipo Fender, ¿no? Con pastillas, en este caso, dos single, una humbucker o dos humbucker, ¿no? Para que veáis un poquito, ¿no? Como tenéis referencia de esta, cómo suena la otra utilizando misma ecualización, mismo equipo, ¿no? Y también os voy a decir algo muy interesante de la otra guitarra, ¿vale? Mirad lo que viene ahora. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Comparativas de guitarras, ¿no? Una guitarra con, como era esta otra, con unas buenas pastillas, Seymour Duncan, una configuración HH. Y aquí tenemos un proyecto que nació también aquí, ¿vale? Todo fabricado con productos de Dr. Parts. Todo, tanto maderas como lo que es electrónica, pastillas. ¿Que dónde? En nuestra cadena de tiendas. Aquí, ¿vale? Recordadlo. Y lo que es esta guitarra, bueno, pues es una manera de poder hacerte un proyecto de guitarra económico, ¿vale? ¿Económico por qué? Porque todos nuestros componentes son de calidad, pero están a un precio muy bueno, de verdad, están a un precio muy bueno. ¿Cómo sonaría esta guitarra? Tipo Strato total. ¿Qué?
bordes del sonido cálido tipo Fender, ¿no? Veis, aquí tenemos una pastilla humbucker, ¿no? Con formato Zebra. Parece que está muy de moda, ¿no? Y debido pues a este diseño de guitarra, pues le pega, ¿no? Le pega. Pero es una pastilla que también tiene pegada, ¿no? Tiene pegada. Si nosotros utilizamos una distorsión, tiene sustain. ¿Veis? Tiene sustain. Esto tiene... ¿Que cuánto cuesta esta pastilla? Os lo he dicho, mirad la referencia que tenemos aquí arriba. Os vais a sorprender de los precios, ¿vale? Igual que esto, muchas cosas, ¿no? Decididos, fabricaros algo. Os recordamos, en nuestras tiendas tenemos, damos cursos de lutería. En Alcorcón además te enseñamos a fabricarla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.